Bueno, yo creo que estamos en un momento como sociedad, ¿no? En la que, bueno, parece que ya por fin la mujer empieza a adquirir un protagonismo importante, ¿no? El año pasado Flamenco on Fire dedicó una edición a la mujer flamenca. Fue muy acertado aquella edición, ya que, bueno, fue un poco recogiendo, ¿no?, esa primavera feminista, ¿no?, en la que estamos inmersas, ¿no? Bueno, yo creo que Nafarroa es una comunidad abierta a todos los estilos musicales. Tenemos una tradición musical muy profunda, no solo por grandes como Sarasate o Gayarre. Tenemos una tradición coral enorme, tenemos una tradición en el rock and roll enorme, en el jazz, y cada vez se están incorporando más estilos musicales, puesto que, bueno, pues tenemos acceso hoy en día a muchísima más música y cultura, ¿no?, afortunadamente. Por lo tanto, incorporamos el flamenco, digamos, como pieza cultural en la ciudad, con la misma naturalidad que incluimos un festival de música negra o de garaje americano.